Bueno, pues balance positivo, el tiempo meteorológico ha sido muy bueno y eso pues ha facultado a que la gente pueda salir a la calle. Solo hay que ver cómo está ahora en estos momentos la Plaza de España. Y yo creo que poco a poco esto va a más, vemos a más niños pequeños procesionando, participando en el máximo número de procesos posibles, y por eso estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado y agradecer un poco el comportamiento de toda la ciudadanía. Pues no ha habido ningún incidente, se ha desarrollado todo dentro de la normalidad, con lo cual el balance es súper positivo. Un año más y son 8, si mal no recuerdo, ¿no, Paz? Sí, más o menos. Con este, y bueno, ha sido pues como siempre, emocionante, entrañable, es una procesión sencilla en las formas, pero muy, muy bonita. La verdad es que sí, marea azul, y ya no lo dijo el párroco cuando hizo ese magnífico pregón, que decía pues que era un río azul. Y el viernes, en la procesión del pregón, yo creo que fue impresionante el número de personas que procesionaron. Yo, de los años que más gente he observado. El sábado siempre sale menos gente, pero porque sale mucha gente vestida de baturros, y sobre todo también pues porque el viernes por la noche hace mella en la gente joven. Pero bueno, el balance es súper positivo. Esa marea azul, que parece que ahora está muy de moda esto de las mareas, pues aquí esto de se siente Alcañiz azul, yo creo que hemos triunfado un año más. Pues sí, se ha renovado en parte la Junta, ha entrado Paz como presidenta, Inma como tesorera y yo como secretario. Entonces, bueno, es el primer hombre que entra en una cofradía en la que estaba, no sé si vetado, por lo menos la costumbre era de que solo eran mujeres. Y ahí estamos, espero estar a la altura de las mujeres. Bueno, no sé si sabes que se aprobó en un pleno del ayuntamiento unos presupuestos para la rehabilitación y reapertura del Carmen. Entonces, estos presupuestos son un poco escasos y entonces supongo que llegará para una rehabilitación muy básica. Lo que hemos pensado hacer, micromecenazgo, como han hecho con el órgano de Caspe, porque tenemos la intención de restaurar el retablo, que es uno de los, si no es el más importante aragonés, o sea, de barroco aragonés, si no es el más importante, es de los más importantes. Y luego también queremos restaurar la fachada, que está bastante deteriorada y es muy bonita.